government has rolled back the frontiers of the state and will roll them back still further. And so popular is our policy that is being taken up all over the world. Privatization is on the move. Al inicio de mi gobierno en 1990, encontré un verdadero desastre. Vi que se hacía necesario un proceso de privatización. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La ley de empresas públicas, usted sabe lo que pasó. Se aprobó, se hizo una campaña de recolección de firmas, se votó que hubiera un plebiscito y el plebiscito liquidó la posibilidad de modernizar las empresas. Yo puedo ser distinto a mi viejo en muchas cosas. Puedo tener perfil político distinto, puedo tener cosas distintas. Ahora, en temas de moral y de ética, es la fruta que hay cerca del árbol. Si perdimos el referéndum de las empresas públicas, le habíamos puesto mucho cariño a eso. Y bueno, nos dieron una paliza electoral, 72-28%. Los uruguayos estamos diciéndole que no a esa concepción neoliberal de la sociedad que apuesta al individualismo y al desinterés. Las llamadas inversiones de las empresas públicas en realidad no son inversiones desde el punto de vista estricto que uno mira. O sea, una empresa pública brinda un servicio. El servicio a determinado precio normal. Si se brinda ese precio y usted no le deja, aunque sea no empata, pero si empresa pública en todo caso, usted puede decir, bueno, yo este servicio lo quiero dar al costo. Bueno, si aunque sea no empata, hay algo que está mal hecho. Pablo. Las empresas públicas son la tragedia del Uruguay. Hay que cerrarlas todas, de la primera a la última. Ha pasado con toda la economía uruguaya permanentemente que se le machetea la inversión a las empresas públicas. Porque nunca hay manifestaciones y reclamos por la inversión de las empresas públicas. Las manifestaciones son por aumento de salario y esas se las tiene que bancar siempre el Ministerio de Economía. Y van quedando las empresas públicas como el último orejón del tarro en materia de invertir. Y yo les dije deliberadamente a las empresas, inviertan todo lo que puedan. Usted tiene varias maneras de privatizar. Una, de cara descubierta, como lo quiso hacer el doctor Lacalle y no pudo. Ella es abierta. Pero hay otra manera, dejarlas envejecer. No invertir como pasó con el ferrocarril durante años y años y años y después un muerto que no lo levanta nadie. Si no hubiera habido empresas públicas, la salida de la crisis del 2002 en Uruguay hubiera sido casi imposible. Para referirnos un poco efectivamente al rol de las empresas públicas, y esto es haberle otorgado una atribución que posiblemente no le corresponde estrictamente a las empresas, que es apostar a la eficiencia económica, a la rentabilidad, a la buena gestión, cuando la concepción natural y originaria de las empresas públicas nació en su cometido esencialmente social. Lo que tiene que ver con ANCAP, la LUC incorpora artículos que de alguna manera apuntan al desmantelamiento del ente. Se establecen normas que están siendo utilizadas por el Poder Ejecutivo para avanzar en el debilitamiento y posterior privatización de empresas públicas vitales para el país como Antel y ANCAP. Lógica del mercado es capaz de resolver el subdesarrollo. Bueno, también hay evidencia histórica que no, la lógica del mercado solo tiende a profundizar el subdesarrollo. Entonces ahí encontramos el papel del Estado, que es las empresas públicas, pero que es mucho más que las empresas públicas. Desalentarnos a tratar de conquistarnos. La policía tira, nunca mira por la espalda. Te lastima, en el barrio no hay comida. Cuesta mucho la salida. Nos quieren distraer con el show de la TV. Nos pisan.